esos ojitos de Gastón Montel? ¿Y de quién va a ser tuyito, tuyito? ¿Y de quién esa naricita de Guimisto recién nacido? Tuyita, tuyita, tuyita. ¿Y de quién es esa boquista de periquito? ¿De periquito? Muchacha, tú estás ciega. Tú no has visto bien ese hombre. Con la boca de trozo que tiene. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, ¿se puede saber qué rayo usted hace ahí escuchando las conversaciones ajenas? No, yo no estaba escuchando a propósito. ¿Ah, no? No. Yo estaba buscando una moneda que se me cayó ahí debajo del sofá. ¿Ah, sí? ¿Una moneda? Sí. ¿Una moneda? Eso quiere decir que tiene chavo, ¿sabe? Ah, eso quiere decir, mira, para que sepa, a mí no se me olvidó que me debe los 600 pesos a eso. A mí tampoco se me ha olvidado. ¿Ah, no? Porque yo cuando le debo dinero a alguien no puedo dormir. ¿Ah, no puede dormir? Pues llevará como 6 meses sin dormir, porque hace más de 6 meses que me debes a mí los 600 pesos. No, no, no duermo, pero yo me meto una pastilla, mijo, y me caigo rendido a pata suelta hasta el otro día. Así, a pata suelta tu voy a dar yo a ti, si tú no me acabas de pagar esos 600 pesos. Eso que me debe, ¿sabe? ¿Oíste? ¿Y qué me vas a hacer? Te voy a jancar la cabeza. ¡Ay! No la cabeza, te voy a jancar las patas. ¡Ay! Las manos te las voy a jancar, los brazos completos. Es más, no vas a servir ni para siempre parado, vas a servir. ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Me dolió! Mira. ¡Me dolió! No coja relajo a Tasto, porque está hablando muy en serio, ¿sabes? Yo también estoy hablando en serio. Lo que pasa es que como yo siempre me estoy riendo, la gente no me cree. Pues deje de reírse. Deje la risista ya. Eso es lo que tiene que hacer. Vaya, pariguayo. Mira lo que parece. No me fuña a mí. Y pague los 600 pesos eso. Mira, el día que yo deje de reírme, Dominica. El día que yo deje de reírme. ¿Qué pasa? Ese es el día que la flachita va a dejar de limpiar. ¿Ah? Que el lindito va a dejar de bailar. Que la pariguayita deje de llorar. Que tú dejes de engordar. Y que este deje de apestar la grasa. Mira. Ven acá. Ven acá. ¡Mira, cante vallenato! Te voy a decir una cosa. Tienes una hora para pagarme los chavos eso, ¿sabes? ¿Sabes? O si no, te voy a descuartizar, ¿oíste? Y me voy. Me voy porque ya el vallenato este me sacó de tiempo, me dañó el día. Y más vale que me pague los chavos que me deben. Más vale que me pague los chavos que me deben. Media hora vengo para acá. O si no, mira, vas a ver lo que es este ron de coco, ¿oíste? Adiós, mira este. ¡Ay, cariño! Más romántico que estábamos Tasto y yo. Tenía que venir el pariguayo este a dañarlos todos. ¡Vamos a ver! A bailar. Es un baile a lo egipcio, el merengue gozarás. El merengue es el hechizo y a lo egipcio hablarás. Brinca para arriba, cámbiate de lado, mueve tu cintura y empieza a bailar. Brinca para arriba, cámbiate de lado, mueve tu cintura y empieza a bailar. El merengue egipcio es el baile del momento, baila como digo y te lo gozarás. Sigue este estilo que tanto nos provoca a mover el cuerpo al ritmo y al compás. Desde Brasil, la gran Popeya. Ay, búscame donde haya un sol, donde se acabe el mal. Ese es el punto. Ay, qué bello todo. Ay, nena. Ay, estoy histérico. Ay, pero de alegría. Ay, la acabo de ver. Es bella, bella, bella. Ella es linda. ¿De qué tú hablas? Me gusta. ¿Qué te pasa a ti? Ay, nena, es divina. Ay, ¿no me ves? ¿No me ves, nena, que estoy rebosante de felicidad? Cuando uno está alegre, nena, el cutis y la piel se pone bella. Mira este cutis. Nena, de escándalo. Ay, qué felicidad. Ay, qué alegría siento. Ay, desde que la vi, tengo ganas de cantar. Handy when this combo lunch is come with candy, when they say, when they go to county, when they go to county, when they have come to go to town, when they take a tonski, es el merengue egipcio en inglés. Ay, ganas de respirar. Me siento vivo. Desde que la vi a ella,
Me dan ganas de apretarte y te aprieto, de besarte y te beso. Ay, ella es bella. Estoy feliz. Me dan ganas de saludar a todo el mundo. Hola, cojines. Hola, sofá. Hola, muebles. Sofá, cama. Hola, plantas. Hola a todo el mundo. Hola. Hola. El amor es bello. Hola, lámpara. Hola, debator, nena. Este es el debator. Hola, isla. Hola, cocina. Hola, nevera. Ay, qué fría, nena. Hola, los tres chinitos. Chimpún callao. Hola, todo el mundo. Me dan ganas. El amor es bello. El amor es bello. Me dan ganas de saludar a todo el mundo. Saludos a Melo, a Rosselló, a Fernando Martín. Saludos a Mayra Castro. Saludos a Cromañón. Saludos a todo el mundo. A mi amiguita, a mi amiguita. ¿Dónde estás? A todo el mundo en sus casas. A todo el mundo. El amor es bello. Ay, Dios mío. Saludos a Lorraine. Saludos a todo el mundo. A mi amiguita Milly, que tiene el pelo violeta. ¡Ay, hola, terraza! Terraza, hola. Hola, la Garden Hill, allá. A la gente de la playa de Caguas. Bueno, en Caguas no hay playa, pero no importa. El amor lo puede todo. ¡Hola, mundo! ¡Anda la porra! Gigi está enamorado. Hola a todos. Hola, hola. Ay, el amor es bello, bello. Hola, señor televidente. Hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Hola. Ay, qué bello. Siento que los corazones están en el... Espérate, nena, un momentito, antes que todo. Como dice Titi Ru, ¡gracias, mundo! ¡Ay, qué escándalo! Ven acá, cuéntame cómo ha sido eso. Ay, nena, eso es un escándalo, ¿viste? Mira, cuando la vi por primera vez, eso fue amor a primera vista. Y me puse tan nervioso y el corazón me hacía... Y yo histérico y no podía, nena, no podía. Ay, estoy enchulado. Pero Guille, pero tú no eras amoísta. Ay, nena. Fue al amor. Eso era antes. Yo me estaba convirtiendo en un ser inhumano. Pero el amor es bello. Yo soy un éxito, mis teen. Mira, yo era un simple espermatozoide. Y mira ahora lo que soy. Un escándalo. El amor es bello, bello. Ay, ella es tan divina. Ella es bella. Ay, acuérdate que el amor es, por ejemplo, ven acá. El amor es todo. Tú me amas, yo te amo, ellos se aman, nosotros nos amamos, vosotros nos amáis. Qué lindo es conjugar el verbo amar. El timbre es bello. Nena, yo abro. ¡Qué bello sonido! ¡Ay! ¡Cari! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Qué es eso? ¡Ay, nena! ¿Qué pasa? ¡Ay, tienes que verla! ¡Es bella! ¡Es bella! Cuéntate que te voy a contar, siéntate. ¡Nena! ¡Ella es divina, divina, divina! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienes que conocerla! ¿Quieres conocerla? ¿Estás enamorada? ¡Claro! Esos son los síntomas, baby. Ay, tienes que ir a conocerla, vamos. Pero dice, yo también quiero conocerla. Claro que sí, Vistín. ¡Ay, yo quiero conocerla! Pues claro. ¡Ay, les va a encantar! Déjame llamar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué emoción, baby! ¡Ay, ¿dónde está el teléfono? Dice, está aquí. ¡Ay, deja pasar por el divider! ¡Ay, ay, qué flower me siento! Baby. Baby, qué emoción. Guille está enamorado. Yo que ya estaba empezando a pensar que Guille era como raro y que no se enamoraba, ¿verdad? ¡Cóllate, Cari! Hello. Hello. Doña Mercedes. Parece que la suegra. La suegra. Ajá. Sí, es Guillermino Gómez Gutiérrez. Guille, Guille, Clara. Mira, que es que yo tengo dos amigas que quieren verla. Conocerla.
Ay, ojalá que diga que sí, ay, baby. Sí. A ver si podemos ir para allá. ¡Sí! ¿Cómo será? ¡Sí! ¡Ay, divino todo! Ah, pues vamos para allá ya mismo, Miss Teen. ¡Ay, va a ser un escándalo! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que a ella le va a encantar también. Porque esa casa modelo es un escándalo. Cuando ella la vea, van a morir full. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Ok, a lo mejor una de ellas compra alguna casa. Como yo tengo una amiguita que se va a casar. Pues, divino todo. Pues nos vemos ya mismo. ¡Chao, bella! ¡Ay! ¡Espérate, mi hijo! ¿Cómo la vaina? ¿De qué casa está hablando, Guille? Pues mira, de la casa modelo, con corte italiano de escándalo, porque yo pienso vender el penthouse y mudarme por una casa. Es grande, es bella, es refrescante, es diferente. Guille, tú estás hablando de una casa. ¿Era una casa? ¡Clara! Pero Guille, yo creía que tú estabas hablando de una muchacha, ¿Clara? Que tú te habías enamorado. Yo de una ¡Estás mala! ¡Estás mala! Estás mala. Ese es el mala mixiao. Estás mala. Mire, te quedaste pegada. Nena, claro. Yo enamorar. Nena, yo soy amorfo. Miss Teen, lindita. Y además no es mi look. Además soy un hombre de negocios. Tengo mi Guille Dance Factory. Mi Guille Jean Salón Unisex Dance Factory. Y ahora voy a coger Guille Pop. Nena, y tú sabes que el dinero es bello. Vámonos, vente para quedar en la casa. ¿Es una casa? Claro, no. ¿Ella es una mujer? ¿O es una mujer, nena? Nena, no y con una mujer. Mire, con una mujer, nena, vámonos, mis tíos. Ay, baby, me voy a ver la casa de Guille. Ay, sí, va, te va a encantar, nena. Tiene unas cosas. Quítate, quítate, muralla china. ¿Dónde van? ¿Para el jacuzzi? Vámonos, mis tíos. Dominica, aquí están los chavos de Grasita, el novio tuyo. ¿Con qué chistecito viene ahora? ¿Chistecito? ¿Qué? ¿Trajo dinero falso? No, mi amor, mira. Billetes verdes. Huélelo. Ahí está. Son dinero de verdad. Pues claro. Trajo el dinero de tanto de verdad. 600 pesitas. Y dile que muchas gracias, ¿sabes? Que muchas gracias. Nos vemos. Yo no lo puedo creer. Ni Tasto tampoco lo va a creer. ¡Ay, santo, por fin! ¿Qué? ¿Vino el mamuco los 600 pesos o voy a tener que ir a buscarlo? Tasto, tú no lo vas a creer. ¿Qué? No me digas que se mudó de Puerto Rico, no me lo digas. Tasto, aquí están. ¿Qué? Los 600 dólares. En efectivos. Mira, yo voy a arreglarme, a pintarme la boquita. Voy a pintarme la boquita porque vamos para el banco de una vez a depositar. ¡Ay, María! Es que yo no puedo creer esto. Esto es un... ¡Ay, María! Mira. ¡Ay, María! Es que esto es una emoción tan grande que yo tengo encima. ¡Tanto, que te pasa, que te va! ¡Tanto bien! ¿Cómo estás? ¡Tanto bien! ¡Todo feliz, estoy contento! Yo ajorado con muchas cosas. Tengo 20 cosas encima hoy, chicos. Pero así me dio preocupado. ¿Qué le pasa? Pues nada, que mira... Tengo que ir a recoger una ropa aquí, pero entonces irme a hacer una grabación. Después entonces tengo que pasar por los teatros. Bueno, si usted quiere, yo lo ayudo. Yo estoy aquí para servirle para lo que usted quiera. Chico, tenía que ir al banco, a buscar unos chavos ahí. No sé si me va a dar tiempo pero, para pero, ir. Pero, ¿cuánto tú necesitas? Quedó como 600 pesos. Es que este hombre, yo no sé qué come, que adivina, oye. ¿Qué fue? Tú todo lo pega, mira, ahí tiene. 600 pesos. Tú tenías 600 pesos. Ahí están los 600 pesos. La verdad que los enganches están buenos, ¿ah? Ah, bueno, tú sabes. Tremendo, ¿ven? Por fin, ¿ah? Tremendo. Haga lo que quieras con ellos, olvídese. Ah, pues, chicos, te los debo, no te apures, yo te los pago tan pronto pueda. Ajá. ¡Eh! Míralo ahí, toma. Aquí están los 600 pesos que me pediste prestado. Entonces, ajá, como tanto me los prestó a mí, tú se los pagas a él. Ah, también, okay, yo se los pago después. Gracias, Grasita. Como que me cogieron de nuevo, ¿verdad? Ah, ahora mismo, por ahí viene. Se está acercando. ¡Ahí está! Me puse carne 600 veces. ¡Ah! Extra crispy 600 veces. Con ti loncherita 600 veces. Alitas picantes 600 veces.